Hola, un cordial saludo. Bienvenidos, bienvenidas a esta memoria del presente Sendero de la Verdad, este esfuerzo interinstitucional por divulgar y promover las conclusiones de la Comisión de la Verdad y promover su espíritu para construir un futuro en Colombia. Tengo dos invitados siempre buscando como estos contrastes de la gente que ha participado de este proceso. Por un lado tengo a Edilia González Cano que es de Caicedo, Antioquia. Ya les voy a contar un poco más sobre su vida, que, que es intensa y bella. Y por otro lado, a Pastor Alapi, que es un dirigente histórico de las FARC, muy activo en todo el proceso de este esquema integral de justicia que se ideó desde La Habana y específicamente también en actividades de la Comisión de la, de la Verdad. Edilia, me pareció a mí, cuando estuve escuchándola hace un rato, una... Muy típica antioqueña, Edilia y su familia y su origen de una vereda profunda de Caicedo, eh, con una historia familiar marcada desafortunadamente por violencia de, ese, de otro tipo que a veces también existe por una madre esforzada. Cuéntenos un poquito, Edilia, ¿quién es usted? Bueno, muy buenas tardes. Eh, Edilia González Cano, yo soy una mujer. Soy una ciudadana del municipio de Caiceba, Antioquia. Eh, nací en una vereda en el seno de una familia eh, de nueve hijos, ocho mujeres y un hombre, y una madre que fue quien nos cuidó y nos protegió y nos sacó adelante ante la ausencia de un padre que fue asesinado a la edad de cuatro años. Cuando tenías cuatro años, ¿cómo era esa geografía? profunda en la, en la que vivías allí en Caicedo, que me la imagino, no conozco, hermosa como es casi to, todas estas montañas nuestras, pero al mismo tiempo con las limitaciones que te obligaron a salir a la ciudad. Bueno, la geografía de nuestro municipio y en ese entonces, pues eh, de, es una geografía eh, de altas montañas, eh, muy, muy verdes, árboles muy, muy frondosos, eh, para la época donde no existía tanto la tala de bosque como ahora, ni los cultivos de café, que pues en su furor ya eh, han hecho que el bosque vaya desapareciendo lentamente. Eh, un municipio, eh, digamos, en las montañas de Antioquia, eh, aislado, distante de la, de la capital, y por ende eh, un municipio, pero por sobre todo un municipio donde se vivía en paz, donde se vivía de manera muy tranquila, pese a que no se contaba con energía, pese a que no se contaban con carreteras, pero se vivía muy diferente, se vivía, se vivía en paz en ese tiempo. Ahorita nos vas a hablar de cómo no tenemos tiempo de resumir toda tu vida, que es muy, muy intensa y rica, pero cómo te vinculaste a, a, al, al tema de la paz desde las épocas eh, en que el gobernador Gaviria empezó con sus planes congruentes. Y de otro lado, quiero que Pastor Lisandro Alape Lascarra, ¿lo dije bien? Lascarro. Lascarro. Me cuente esa simbiosis de su nombre usted usted ya lo oficializó es una mini biografía suya no sí es mm, eh, tomar mantener eh, la identidad en la que estuve en el alzamiento armado y más como un compromiso de memoria en cuanto a todo lo que implicó la resistencia armada con su dolor con su estela de dolor es decir no soy otro sigo siendo este mismo pero hoy en, una, en un proceso de reconocimiento autocrítico de los errores que cometió la guerrilla que desde el punto de vista del derecho internacional humanitario se definen como eh, crímenes atroces o crímenes de lesa humanidad. Nacido de Puerto Berrío, por supuesto, en nacido... esa geografía... Es así, bien plana del Magdalena Medio. Sí, nacido en Puerto de Río, eh, aprendí a nadar en el río Magdalena, eh, teníamos una finca en Cimitarra Santander, por supuesto que entonces nos nutríamos con frutos santandereanos, eh, pero con toda la gastronomía paisa y la ribereña, que es una simbiosis ahí de culturas que se expresa muy bien en los alimentos que se consumen. en en lo que es la gastronomía de la ribera del río Magdalena. Vamos a hablar sobre todo de, de lo del presente, pero ¿por qué se vinculó usted a las FARC? Bueno, nosotros nos vinculamos a las FARC muchos jóvenes en el Magdalena Medio. Recuerda que Puerto de Río llegó a tener seis concejales de la oposición agrupados en la Unión Nacional de Oposición, que se conjugaba y la, la, el Partido Comunista, el MOIR, la ANAPO y fueron siendo aniquilados, asesinados, fue la época del Estatuto de la Seguridad Nacional del gobierno del, del doctor Turbay Ayala y, y era una represión muy generalizada en el Magdalena Medio. Todavía no estaba el paramilitarismo, era el ejército el que ejecutaba las acciones y la mano negra que pues, era la policía y el DAS. Eso nos obligó a una serie de jóvenes que militamos, diríamos, en la izquierda o en, en la izquierda en ese momento, a ver la, la única forma era irnos a, la, a las guerrillas. Y estaba también el furor en Centroamérica, Nicaragua estaba eh, llegando el triunfo sandinista y se generó, pues se levantó ese espíritu de la lucha guerrillera en los jóvenes eh, de, de nuestra época. Ese idealismo, pues tuvo una expresión en la lucha armada, pero probablemente lo que, lo, lo que pasó al final de la historia, pero lo digo yo solo para provocar su opinión, es que no se midieron los tiempos históricos que ya pasaron a ser, a ser décadas y. Y se llegó como a la degradación que todos conocemos y que ustedes han reconocido. La, diríamos, la visión de la guerra popular prolongada eh, pierde eh, una temporalidad y se extiende eh, de una manera incontrolable, como nos ha ocurrido, como nos ocurrió y como está ocurriendo, porque aún falta traer aquí, que es la aspiración en este gobierno, al ELN que entre en este proceso, en este nuevo escenario de la lucha, de la acción o del combate, si pudiéramos decir, de la batalla, es en, en, en el en marco pues de movernos en, el, en la democracia y, y perfeccionar esa democracia a partir de, de la lucha social, de la lucha política en el marco de la democracia. Entonces, eh, digamos, esa visión de la guerra popular prolongada, pues to, llegó, tenía su tope y pues esto se extiende de parte y parte un, un, un conflicto que parecía no tener fin y bueno nos acostumbramos tanto a ello que hoy es normal. Creo que aquí, donde estamos alrededor, pues sentimos como palpita ahí la violencia, los controles territoriales, grupos armados, porque una sociedad que se acostumbró a que eh, no es el Estado el que genera seguridad, el que protege, sino que son particulares que se arman y establecen eh, puntos, de, digamos, de control. Ese es lo que tenemos que demontar, también es el desafío y es lo que hemos venido caminando en estos cinco años en lo que establecimos como el sistema, ¿no? porque esto lo llamamos como el sistema del cierre, que es el sistema integral, verdad, que, es, que le corresponde a la comisión, que cierra su informe, la justicia, es decir, cómo cerramos esto, no es el, el perdón en el olvido, sino aquí hay unas responsabilidades, eh, aquí hay una responsabilidad jurídica, una responsabilidad política, una responsabilidad ética ante todo, quienes seremos capaces de enfrentarnos a la verdad como por un proceso sanador de nuestra historia de violencia. Y de igual manera, pues ese otro proceso de la búsqueda de, de, de todos nuestros desaparecidos, porque casi todos tenemos un desaparecido en este país. Esa violencia tan larga, porque no estamos hablando de los 53 años de la violencia eh, con FARC, es, veníamos de otras violencias, las, se trata de cerrar con el Frente Nacional, y el Frente Nacional pues, fue el cierre de unas violencias para abrir otros conflictos excluyentes, que eh, el desconocimiento de hechos políticos como el triunfo de la NAPO surge el M19, surge otro proceso eh, armado en Colombia. Entonces, digamos, hoy eh, eh, en lo que estamos trabajando al horizonte de paz es poder llegar al cierre de negociaciones con el L.N. aquí oficinas, eh, 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 gaitanistas o urabeños, como se les denomine, y todas las otras estructuras. Ahorita que existen. yo creo que tenemos que dedicar unos minutos finales en este programa a pensar qué sigue, porque la tarea está como pendiente o por lo menos apenas está medio iniciada. Pero quería preguntarle yo una cosa como de dimensión personal, porque yo veo que usted ha hecho un recorrido extenso e intenso por este país en esa tarea del diálogo, del reconocimiento tal cual se comprometieron. Humanamente, ¿qué ha implicado eso? ¿Complejo? ¿Cómo, cómo lo maneja usted, señor? Porque le ha tocado chaparrones duros o no sí por supuesto que mmm, no lo pensamos y fue tal vez el debate con nuestros compañeros. entramos a un nuevo escenario a un nuevo campo de batalla ¿sí? de la batalla de las ideas del acto sostenido de poder generar credibilidad en una sociedad que no cree en una sociedad pesimista poder crear como ese aliento de que sí, la esperanza es tocable, que, que se puede sembrar semillitas de esperanza y que podemos coger fruticos pequeños, pero que si vamos sumando todo eso, pues nos da una gran cosecha, es, esa gran cosecha de mirarnos, que somos diferentes. Y eso es tal vez el aliento que mantiene uno, por supuesto que esto es muy complejo, la familia pensaba que uno llegaba y se iba a integrar todos los días con la familia y, y pues a veces temora uno sin responderle en eso ahora del WhatsApp, eh, pues uno venía de, de la guerrilla que había un radista y le traía los mensajes a uno y le decía, le, le hay tantos mensajes, póngale cuidado a este, póngale, no, ahorita es con ese telefonito. Y entonces a veces le, le ayudan a uno a alguien solidariamente como asistente, pero entonces a uno también a veces no escucha al asistente porque está metido en otra dinámica y entonces es, es complejo, pero es el, el compromiso, dijimos, por encima de todo tenemos un compromiso eh, desde nuestra visión revolucionario, revolucionario es decir entrega total para lo que estamos y pues ese es el esfuerzo que estamos haciendo, poder eh, llevarle un mensaje a la gente que sufrió y sobre todo poder dejar mensajes claros para evitar que esto se repita. Eh, la, 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 la incidencia fuerte en el territorio es cómo hacemos para que no se repita, cómo hacemos para poder eh, encauzar a la nación por los caminos de efectivamente de la democracia, de, de la productividad y el desarrollo. Edilia, eh, Caicedo, venimos a conocer nosotros a Caicedo, o okay, que existía, como conocemos a veces buena parte de la geografía colombiana, por la violencia, desafortunadamente, pero parece como si el destino se hubiera ensañado un poco con Caicedo, porque fueron varias tomas. ¿Qué pasó en Caicedo y por qué terminó Edilia tan comprometida con el tema de la paz? Bueno, a ver, Caicedo, como tantos municipios eh, del departamento o, o del país, eh, fue un municipio que desde los, a partir de los años 90 eh, y con muchísima más intensidad eh, hasta el año 2003, más o menos 2003, vivió eh, los, los avatares, eh, vivió como, como los dolores. Eh, y las consecuencias de la guerra una guerra que, que en ningún momento eh, de la que en ningún momento fue protagonista el pueblo caicedeño sino que le tocó padecerla al municipio eh, quizá por su ubicación consideramos de manera tan estratégica por ser un era un camino un, era un, un camino un ¿cómo se dice un, un sendero eh, por donde transitaban eh, grupos al margen de la ley entonces Caicedo se vio afectado inmensamente por grupos al margen de la ley. Eh, inicialmente fueron eh, delincuencia común, eh, posteriormente ya fue la presencia de la guerrilla de las FARC con todos los actos crueles e eh, inhumanos como los que le tocó vivir a la comunidad de Caicedo pero no solamente eh, fue ellos, sino también ya la presencia de los grupos paramilitares, donde la comunidad caicedeña, donde los campesinos, que es prácticamente el 85% de la población que habita la ruralidad, se vio enfrentada. Eh, en el medio del de paramilitarismo y la guerrilla de las Farc con todos los dolores, con todas las muertes, con todos los sufrimientos que ya que ya sabemos y mmm, producto de todo ese accionar violento de los grupos al margen de la ley, Caicedo tuvo que soportar tres tomas guerrilleras por parte de la guerrilla de las Farc y dos tomas por parte del paramilitarismo. Un municipio que estaba en el olvido, que estaba prácticamente en el olvido, en el abandono. Únicamente en el año 2001-2002, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, eh, alzó la voz y colocó su mirada en un pueblo asediado por grupos al margen de la ley, pero un pueblo humilde, honrado y trabajador que vivía del café. Y él observó y, y valoró la valentía. De la comunidad de Caicedo. Ellos solos, como tuvieron que salir a enfrentar a la guerrilla, pero únicamente con palabras, con banderas blancas, con oraciones, con cantos. Ellos suplicaron a la guerrilla para que no hurtaran su café, porque era su sustento y su vida. Y en algunas, en varias de las oportunidades, lograron esa negociación. Lograron que no se llevaran el café, pero. Desafortunadamente, en una de esas tomas en las que eh, lograron que ya los camiones que estaban desviados hacia la, hacia la vía Veredal eh, nuevamente fueran devueltos, las llaves entregadas a sus conductores para que los camiones continuaran su curso hasta Santa Fe y Antioquia, eh, los medios de comunicación nos hicieron un daño inmenso. Eh, mostrando la guerrilla como perdedora y la comunidad de Caicedo como la que había vencido, cuando eso, era, no, eso no era lo que estaba buscando la comunidad en ese entonces. Eh, a partir de ahí entonces, en uno de los recorridos o en la próxima salida de camiones cargados con café hacia Santa Fe de Antioquia, nuevamente sale la guerrilla. Eh, y en ese momento no hubo manera de diálogo, de negociación. Fue ahí donde ultrajaron al sacerdote, lo golpearon, le quitaron su camándula y la arrojaron a la quebrada y amenazaron la comunidad diciéndoles que si daban un paso más, las consecuencias iban a ser más difíciles. Eh, es como de manera muy, muy resumida, como eh, algunos hechos tan difíciles como los que vivió Caicedo. Y el trabajo y cómo he llegado a, a todo este trabajo por la paz en torno a la filosofía de la no violencia, que fue esa semilla que nos llevó el doctor Guillermo Gaviria Correa al municipio de Caicedo para el año 2002. Yo regresaba al municipio después de haber logrado terminar con mucho esfuerzo en la ciudad de Medellín, haber terminado la primaria, haber realizado un bachillerato y haber logrado terminar una carrera universitaria. Regreso al municipio a hacer como esa devolución a mi pueblo a mi municipio, a trabajar en la alcaldía, en la oficina de participación comunitaria. Para ese entonces, en, desde la gobernación de Antioquia, se estaba trabajando con mucho compromiso en todo el departamento el Plan Congruente de Paz, que consistía en fortalecer la participación ciudadana en las decisiones eh, de los gobiernos locales y trabajar todo el tema del buen gobierno. Eh, nosotros adoptamos y acogimos el Plan Congruente de Paz con mucho cariño porque además veíamos todas las bondades y mm, para ese entonces ya el señor gobernador estaba, eh, estaba secuestrado. Nosotros sentíamos ese deber moral de seguir acompañando y de continuar a través del proceso de paz eh, realizando unas manifestaciones de... Mm, eh, con las marchas eh, suplicando suplicando eh, a la guerrilla para que nos devolviera al gobernador <coughs> para que no se siguieran generando más hechos violentos en el municipio de Caicedo y fue así como empezamos a trabajar todo el tema eh, de la no violencia y de la paz en el municipio de Caicedo. Ahorita me complementa y como 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 sabe pues el el, el país entero alrededor del tema del gobernador Guillermo Gaviria y de Gilberto Echeverri y de unos soldados que también estaban allí retenidos, pues sucedió lo trágico que fue una masacre. En estos programas hemos escuchado varias voces de los comisionados. Hoy tiene la palabra el señor Carlos Berestain, que trabajó el tema del exilio. Todos saben que en Colombia migró una gran parte muy afectada, especialmente gente de la Unión Patriótica cuando grandes masacres se dieron desde los años 80 y él aquí nos explica esa vida del exilio que se generó en este conflicto. Ahí va. Ser refugiado es tratar de que convencer al otro de que tu verdad vale la pena, ¿no? porque muchas veces al refugiado, al, des, al exiliado, eh, ni siquiera se le reconoce su verdad, tiene que convencer a, a veces al país de acogida de que lo que le ha pasado es cierto, ¿no? a, a veces incluso suprimiendo parte de las cosas de las que le han pasado en Colombia, porque si cuenta todo lo que le ha pasado en Colombia, a veces ni siquiera le van a creer, ¿no? porque el nivel de victimización que ha sufrido la gente ha sido muy grande, ¿no? Eh, también hemos visto que el exilio no es la primera opción de la gente que salió del país, ¿no? sino que fue la última, la última opción. ¿no? En general hubo uno o dos desplazamientos previos antes y hubo otras violaciones de derechos humanos antes de que la gente decidiera o tuviera que salir del país para, para defender su vida. Y también bueno uno, creo que una revelación muy importante que va a decir el informe de la Comisión es que estamos hablando de más de un millón de personas que tuvieron que salir del país por motivos del conflicto armado. ¿no? Eh, y en diferentes épocas, ahí hay persecución política, hay a líderes políticos, a defensores de derechos humanos, a exmiembros de grupos desmovilizados, hay ahí víctimas de secuestro y sus familiares. Hay... Eh, mujeres que resistieron al reclutamiento, hay personas y líderes de comunidades que tuvieron que enfrentar la violencia masiva a finales de los años 90 en sus territorios, sobrevivientes de masacres, eh, personas del colectivo LGTBI que tuvieron que también salir por, por persecución, por, por delitos de odio, por esas visiones estereotipadas eh, contra la población LGTBI o la diferencia sexual y diferencias de género. O sea, tenemos casi desde una revelación, creo que se puede ver leyendo ese, ese, ese tomo del exilio, uno puede ver el, con, el conjunto del conflicto armado. ¿no? Y creo que también muestra una, el deseo de la población en el exilio, que tuvo que salir por diferentes motivos y que tiene diferentes estatus. Unos tienen estatuto de refugiado, otros se quedaron sin papeles, otros trataron de tener una visa de trabajo, una visa humanitaria en diferentes países. Eh, lo que muestra también es un deseo de participar en la construcción de la paz ¿no? y que su verdad, ¿no? la verdad que se llevaron muchas de estas personas, también esté incorporada a esta verdad colectiva que estamos tratando de hacer. ¿no? Seguimos en memoria del presente Sendero de la Verdad, aquí reconstruyendo un poco toda esta historia del conflicto regional y el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad para pensar también un poco el futuro. Quería preguntarle a Pastora lape como una preguntita en dos, aunque no podemos ser muy extensos, ¿por, ¿por qué tanta hazaña con poblaciones como Caicedo? Ya lo hicieron los paras también, pero digamos, a la, a las FARC fueron un poco desmedidas y vino lo, lo de la masacre de estos personajes. ¿Cómo fue reencontrar después a la población de Caicedo y, y explicarles o tratar de explicarles el por qué. No, es que tenemos eh, en el, el, el análisis eh, que uno hace es que la guerra enseguece y ensordece de tal manera que eh, quienes estamos en la guerra actuamos ya de manera in, 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 inst, instintiva. 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 Mm. Y es como que, ¿quién causa más dolor? O sea, siento que, que el adversario me causa dolor y la respuesta es profundizar el dolor. Y entonces se acaba ese lindero de quién está a qué lado. Y vemos a todos como enemigos. Y nos inventamos enemigos. Porque la guerra actúa a partir de miedos. Y se expresa, se manifiesta violentamente porque entre más miedo hay, más violento se es, porque necesita protegerse. Y pues hay principios. La ofensiva, mantener la ofensiva implica que mantengas un nivel de violencia permanente. Eh, eh, yo no, pues no estaba en. en, en no era en mi conducción en esa época el bloque, lo que llamamos el bloque eh, después de Farín Guzmán o Noroccidente. Pero ya en los testimonios, hablando. Yo llego en 2012 asumir la responsabilidad, la responsabilidad de ese bloque y pues primero era pues aclarar todas esas circunstancias que se daban eh, por las particularidades del bloque, eh, una zona con una potente incidencia étnica de participación población, eh, tanto en, en el Chocó como parte de Urabá y el sur de Córdoba. Y en, en todo este proceso encuentro uno que pues Caicedo de alguna manera estaba el punto estratégico de referencia. Hacia lo que el plan estratégico planteaba llegar a las grandes ciudades Porque el conflicto estaba aquí en las grandes ciudades sí. Entonces para acercarse uno a Medellín por ese lado eh, del occidente y, o, y, o en límites con el sur, con el, sur, el suroeste pues era eh, Y la misma formación montañosa por donde nos podíamos mover Pues era Caicedo, voltea a Urrao y estás ya en el Chocó prácticamente Y volteas aquí y ya está sobre el Cauca y, y ya miras a, epa, cómo subir a Medellín. Entonces, eh, diríamos, ese ensañamiento era como bastiones. En la, en la guerra se ponían puntos, el bastión, cómo se sostiene. Y entonces, pues quien termina eh, en la guerra sufriendo son las comunidades. A mí me dolió mucho el, el hecho de la muerte de, 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 de Gilberto Echeverry y, y de... Y de, y de el, el, el gobernador Guillermo Gaviria. Guillermo Gaviria, pues porque yo, bueno, cuando eso era de la dirección nacional, pero no el, de, de, de la ejecutiva, no era el secretariado. Pues nosotros estábamos en el Magdalena Medio, en el Nordeste, en una pelea con los paras dura ahí en todo ese Bajo Cauca y Nordeste. Y eh, las poblaciones, las, las zonas rurales estaban solas. Eh, en ese proceso estuvieron en el Nordeste. Un comandante me dijo, aquí está el... Es, ministro de defensa, está facilito para echarle mano y dije, ¿cómo, ¿cómo se le ocurre? No, Norman, eso no, pues nosotros que nos vamos a encartar y además nuestros señores están planteando la paz y nosotros estamos planteando el diálogo, ¿qué es esto? Bueno, como a los seis meses yo regresé, yo estaba en el sur de Bolivia, regreso al nordeste a los lados de Remedio y me dice, y salió la noticia, y Nicolás se llama al mando, murió y dijo, vea, el que no las hace, las ve a hacer, me dice el comandante del cuarto frente en esa época, dijo, el que no, el que las hace, a Esto lo que nos va a traer es una tragedia, le dije yo ese día. Esto, esto, nos va, esto no tiene justificación política. Yo pensé realmente que iba a ser un, una cosa de lo que llamamos la propaganda armada. Eh, ah, no, capturado el las FARC, tiene poder, tiene la capacidad de, de, de retener a un, a un gobernador. Bueno, en, en términos de la, de la búsqueda de lo que era eh, pues el reconocimiento de fuerza beligerante, que era mostrar pues, actos de, de poder en el territorio. Cuando eso se extiende, fue, es decir, Ahí actuamos con una ceguera política total, equivocados, que es lo que hemos reconocido más allá del dolor, diríamos, es la responsabilidad pública, política, que ten, te, tuvimos como organización. Eh, y con pues, Gilberto Echeverri, eh, pues, yo, yo empecé a hacer política. Cuando yo me vinculo a hacer política en izquierda, eh, salgo a hacer política, a hacerle campaña a Hernando Echeverri Mejía. ¿En la UNO? En la UNO. Sí, Unión en la, Nacional en la, de Oposición años 70. Es, o sea, demócratas. ¿sí? Demócratas mm. que terminan sacrificados. Es decir, por eso, tal vez, como dice eh, eh, Chucho Abad, esta fue una vaina de Caín y Abel. O sea, lleg llegamos a tal sequera que ni siquiera medíamos el, el, el quién era el enemigo. Todos eran enemigos. Y entonces, en este ejercicio que estamos haciendo de reconstruir esta memoria y, y de como esa función de lo autocrítico desde lo político y desde el corazón, es decir, cómo nos sanamos, pues encontramos que realmente los afectados, todos los afectados, fueron la gente pobre, la gente por las que luchábamos y nos levantamos, el proletariado, las clases populares, y pues todos soldados, paras, muertos, hijos de pueblos. Pero no empezaron a ir sistemáticamente contra un principio maoísta. De que eh, tiene que ser la guerrilla al pueblo como el pez al agua. ¿Qué pasó ahí? Sí, por eso te digo que en esa, en esa confusión, bueno, yo creo que aquí hay unos, unos, unos niveles también que hay que mirar. Nosotros, tal vez, y tal, eh, en Magdalena Medio como -lo bloque, -lo no tiene, diríamos, tanta, hoy tanto caso, porque nosotros vivimos como el momento en los 80, Ajá. ¿sí? Puerto Boyacá cuando se desmandó el secuestro y se hizo todo eso y se nos fortaleció el paramilitarismo, o sea, generamos las condiciones. Puerto Llegó Río. Faruk Janine y, eh, a, y aprovechó el enorme desprestigio exactamente, de las Farid, FARC. Faruk Janine viene, monta toda esa estructura y eso nos llevó en el Magdalena Medio a que midiéramos, porque habíamos aprendido esa lección ahí en territorio. Eh, cuando se nos viene nuevamente la ola de paramilitarismo sur de Bolívar y vuelve esta nueva ola del bloque central Bolívar y demás, ya actuamos de otra manera. O sea, porque ahí sí decimos, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y cuando se da una situación, todos, les llegan, todos los días le llega un informe de que Julano ya está con el enemigo, que Julano es informante, que Julano es financiador, que Julano. Entonces no esperemos, esperemos, esperemos. Eso nos llevó a que, diríamos, no sé, los niveles de violencia que fueron duros, pero digamos, no so llegar a esos... A esos estados pues que conocemos. Entonces, efectivamente, aquí todos rompimos y pues lo que nos corresponde a nosotros, rompimos esa lógica. O sea, no, 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 no nos dedicábamos por un fusil, por un fusil, lo grafico así, destruíamos la manzana de un pueblo. Por controlar 12 policías, desarmar 12 policías o 15 policías, destruíamos medio pueblo. Esa fue la lógica que vino llegando, no la lógica política de organizar al campesinado, de movilizarlo, de, 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 de lo que fue la reforma agraria en la lucha. No, entonces ya aquí se, eh, se ascendió el resultado militar. Y el resultado militar se mide en sangre. Yo quiero que eh, enseguida Edilia nos, nos, nos hable de, de cómo fue empezar a tener la conversación, el encuentro, con lo que generalmente, no sé si... La palabra a veces me suena como dura, a veces como simplemente realista con los victimarios, pero antes de eso vamos a escuchar a Verastain sobre cómo fue la forma que la Comisión de la Verdad hizo el trabajo con la gente en el exilio. Lo primero que hicimos fue hacer pues algunas visitas a diferentes países. ¿no? para escuchar a la gente. Recibimos también cartas de gente en el exilio, de organizaciones de víctimas que, que querían participar en este proceso, ¿no? que habían mandado incluso cartas a La Habana diciendo bueno el exilio tiene que ser considerado también en este proceso de paz. ¿no? Y lo primero que hicimos fue visitas a Argentina, a México, a Estados Unidos, a Canadá, a Suecia, a España para reunir a la gente que con la cual podíamos tener un primer contacto y empezar a escuchar. ¿no? Primero si querían participar en la comisión, si para ellos tenía sentido esto. ¿Cómo pensaban que se podía hacer? Porque no es fácil. ¿no? Nosotros no, la Comisión no es la unidad de víctimas que trabaja con el Gobierno, trabaja con los consulados, con las embajadas. Con, no, nosotros no teníamos ni infraestructura ni medios. ¿no? Hubo que buscar los recursos también. Pues gracias a la cooperación que fue sensible con esto, pudimos hacer todo ese trabajo. Si no hubiera sido imposible, no podíamos usar plata del Estado para hacer ese trabajo y tuvimos que eh, digamos, buscar pues, apoyo internacional para poder llevarlo a cabo. ¿no? Y desde el principio lo que notamos fue mucho interés, ¿no? también como la necesidad de tener un acuerdo. ¿no? Bueno, nosotros sí queremos participar, ¿no? pero ustedes, ¿cómo darle también seguimiento? ¿no? Pues nos tocó trabajar con una manera muy participativa, no podíamos mandar un equipo de la comisión que fuera a visitar el mundo, no era la manera, ¿no? porque también este trabajo, en la manera en cómo lo hemos hecho... Ha tenido una perspectiva de cómo fortalecer los procesos que ya existen. ¿no? O sea, pues nos hemos basado en redes internacionales que han trabajado con refugiados colombianos, refugiados colombianos, defensores y defensoras de derechos humanos pues que hacían un trabajo aquí y de repente tuvieron que salir del país, ¿no? que se involucraron en todo esto, accediendo a otras víctimas, creando grupos de trabajo para la toma de testimonios. ¿no? También porque. En, también aquí en Colombia, en la Colombia dentro de Colombia, pero sobre todo en la Colombia fuera de Colombia, el, lo clave para el trabajo con las víctimas es cómo crear una red de confianza. Sin confianza no se puede hacer nada de este trabajo. ¿no? Y, y sin que esto sintonice con las fuentes de sentido para la propia víctima, ¿no? para la propia población. ¿Es verdad o es mentira? Usted me dirá que tuvo mucha resistencia para encontrarse con la gente de las FARC, a, a, a quienes la comisión de la de la verdad quería llevar allá a Caicedo. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Por, por qué cambió la resistencia después? Bueno, a ver, pues la verdad, eh, no me atrevería a hablar en nombre de los no. un poco más de ocho mil caicedeños y no, caicedeñas usted, que somos. como persona. Yo, Ah, bueno, no a título personal, pues yo en ningún momento, eh, ni en el pensamiento ni en manifestaciones, en las reuniones o en los encuentros con la comisión, encuentros preparatorios eh, de mi parte y desde Entonces, la corporación, mi de paz. ¿Usted tuvo no disposición? Hubo absoluta. Bien. Bueno. Disposición absoluta a título personal, pero también desde la Corporación Videpaz. Y también creería yo de un gran número de personas del municipio. Obviamente hubo, se percibían algunas resistencias de algunas personas, de algunas, más no de un pueblo en general. Y, y cuando empezó el proceso, ¿cómo lo vivió? ¿Qué sintió? Ustedes escribieron además documentos extensos donde, donde les, les planteaban a, a los dirigentes de las FARC la visión de lo que habían sucedido, cómo, cómo vio las respuestas que ellos dieron. Bueno, nos atrevimos a escribir un documento donde tratamos de consignar eh, como unos hechos eh, a través de una línea de tiempo de todas las situaciones que le tocó vivir al municipio de Caicedo eh, por muchos años y a causa de los grupos al margen de la ley. Este documento no, no hace referencia únicamente a los actos de violación de derechos humanos de la guerrilla de las FARC, sino también de otros grupos al margen de la ley, y también expresamos la situación que vivió Caicedo, eh, eh, que nunca debió pasar también a manos de nuestra fuerza pública. También hacemos referencia a los falsos positivos eh, eh, que tuvo que vivir el municipio cómo hemos vivido el proceso. Bueno, el documento era una manera de, de como de tratar de hacer una síntesis, porque con certeza son tantos los acontecimientos y son tantas las situaciones que vive una comunidad, que eso es humanamente imposible plasmarlo en un documento, pero sí se hizo como un se, sí, se escribió como, como un camino, como una senda eh, de las de las tristezas, de la violencia vivida en el municipio. Creíamos que era una necesidad eh, eh, hacer ese documento. Lo dimos a conocer. Eh, en ese entonces, para el año 2021, en, en varios encuentros eh, virtuales que se tuvo con el apoyo de la Comisión y donde hubo la presencia de los firmantes del acuerdo. Era una manera de, de decir, estos son los hechos eh, de varios de estos hechos, ustedes fueron los responsables, ustedes fueron los autores intelectuales, materiales. Eh, y cómo ha vivido y cómo vivió Caicedo eh, la situación. Eh, ¿Era algo o es algo que, que debíamos hacerlo? Eh, y también en los ejercicios de escucha, eh, pues la verdad, siempre serán momentos eh, como de, no, no de tensión, sino momentos muy, muy duros. O sea, son momentos demasiado difíciles por precisamente por todo todo el horror, por todo el sufrimiento y por las huellas que, que prácticamente quedan en el corazón y en el alma y de los niños y de las niñas eh, que le cuentan a uno. Entonces era una forma de, de presentar un documento, de presentar el sentir de Caicedo y también de escucharlos a ellos eh, en ese camino o en ese compromiso de, de, de decir la verdad, de contar la verdad y de hacer como un examen de conciencia. Eh, queríamos que se reconociera y pedíamos en los pedidos de verdad, eh, entre otros, eh, se pedía que se hiciera el reconocimiento del secuestro y de la muerte del gobernador, del subcomisionado de paz, de los ocho militares, pero también de las tomas guerrilleras. Eh, también dentro de nuestros pedidos, eh, porque nosotros como caicedeños... Eh, Definitivamente, nosotros no encontramos eh, un grupo al margen de la ley que estuviera trabajando y sacrificándose por unos esfuerzos y por unos ideales para proteger a un municipio olvidado del Estado, un municipio con todas las dificultades, sino un, un grupo que llegó eh, a generar unas violencias, a generar el horror, a robarse el café. Nosotros encontramos en la guerrilla, para ese entonces. Eh, un grupo que lo único que le interesaba era el poder y el dinero únicamente Pregunta, una forma económica todo todo el objetivo de lo que se propuso en La Habana es un, en un marco de justicia restaurativa es reparar se siente usted personalmente siente que Caicedo su gente ha logrado reparar para avanzar también en el proceso de perdón bueno yo diría que estamos que son que son que estamos como en, en los inicios yo creo que se ha iniciado un camino yo creo que se han dado unas manifestaciones eh, de expresar la verdad de reconocer de unas intenciones de, de trabajar de trabajar por el país por por unas condiciones democráticas, por unas condiciones políticas, por un país mejor donde podamos vivir todos. Yo creo que, que es un inicio, que es un muy buen comienzo eh, frente al tema de la reparación. La verdad, yo creo que, que estamos en el comienzo, que estamos como en el camino, eh, porque la verdad, pues digamos que mmm, es todavía muy prematuro hablar de, de una reparación. Yo creo que también la reparación... Mmm, se comprenderá y se entenderá en el transcurso, en el transcurso en que haya una voluntad absolutamente decidida, una voluntad absolutamente política de trabajar, eh, de trabajar eh, por el país y de no volver a repetir eh, unos hechos como los que ya tuvo que sufrir el país. Yo creo que estamos en ese camino. Voy a invitar enseguida a Pastor Alape que nos hable precisamente de lo que sigue en este segmento final de las memorias del presente. Eh, pero antes vamos a, a escuchar la opinión sobre este aspecto de Carlos Berestein. Colombia tiene una cosa muy positiva, a diferencia tal vez de otros países, en otros contextos, ¿no? y es una enorme energía creativa, capacidad de las víctimas, la sociedad, ¿no? digamos, una, una sociedad también muy echada para adelante con ganas de transformar, ¿no? No, no, que no se queda pasiva, ¿no? incluso el exilio es un exilio colombiano muy activo, ¿no? a veces con sus propias redes, etc., menos visible que otros exilios de, del mundo. De, de, el CONOSUR, etc., en la época, pero muy activos. Y esa es la energía positiva, transformadora. Pero hay que, creo que hay que enfrentar dos cosas. Uno, los, esos factores estructurales ¿no? que tienen que cambiar. ¿no? Eh, en términos de la impunidad, en términos de ese modelo de seguridad, ¿no? en términos de que hay que mirar la economía del país, ¿no? una economía muy excluyente ¿no? y que ha generado grandes sectores excluidos del, pues del país, desde la población campesina o étnica, ¿no? etc. Y luego creo que también es muy importante un cambio de mentalidad. ¿no? Esta mentalidad del enemigo, de la estigmatización del otro, del, de la imposibilidad muchas veces de llegar a acuerdos, ¿no? de cómo de, de un, enseguida se pasa de, de todo es muy polite a la máxima descalificación ¿no? y hay una incapacidad a veces de un trabajo colectivo, ¿no? constructivo. Ahí creo que hay un desafío también de cómo se asimila todo este dolor acumulado, ¿no? Todos estos duelos acumulados durante tanto tiempo y también cómo se transforman pues las relaciones, ¿no? Nos ha tocado en el propio exilio nos ha tocado, ¿no? Uno puede porque muchas veces el conflicto también se lo lleva uno, ¿no? Y las mentalidades y las maneras de ver las cosas, cómo retejer también relaciones entre gente distinta, ¿no? Que ponga un escenario de reconstrucción de ese tejido social, de superación de parte de esas fracturas. Sabemos que esos procesos son largos. ¿no? La gente piensa, bueno, verdad y reconciliación, estos son dos procesos automáticos. No, para nada. ¿no? Estos son esto, la reconciliación, que tiene muchos significados, ¿no? pues tiene también, digamos, necesita tiempo, necesita a veces generaciones, pero necesita un camino sostenido. Y me parece que el primer paso es asimilar esa verdad eh, eh, y ayudar, digamos, a cambiar la percepción que se ha tenido durante muchos años de ese conflicto, ¿no? porque esas visiones estereotipadas, rígidas, que dependen mucho del posicionamiento político ¿no? o depende mucho de la interpretación. ¿no? Don Pastor Alape, usted, usted ha recorrido este, este país de manera intensa, lo hizo, lo hizo en, la, en sus geografías más profundas, y ahora lo hace también visitando comunidades. En Caicedo, ¿usted, ¿usted cómo vivió el proceso de ese acercamiento con Caicedo, los compromisos que allí establecieron e incluso la idea de algunas reparaciones materiales para esta población? A ver, lo que desde el inicio que empiezo a involucrarme, diríamos, en este proceso con Caicedo y todo lo que tiene que ver con eh, el gobernador. Eh, el, el, el asesor, y su asesor de paz, eh, pues lo que voy encontrando es una generosidad muy grande de, de, de las comunidades, de las víctimas. Un pueblo sufrido, pero con una generosidad y una, diríamos, una capacidad de perdón, eh, manifiesta en el primer escenario de escucharnos. Es decir, de sentarse, de vernos a la cara a los victimarios. Ese es un ejercicio muy potente en el que pues uno queda con, con una emoción. y Sí, una emoción muy intensa, palpita realmente uno sí. en la emoción ahí. Eh, llegar al pueblo, pues nos tocó caminar en el, eh, para llegar ahí en, en un pedacito, la gente lo miraba a uno, pero lo miraba con una expectativa, yo diría un poco también todavía con recelo y con miedo. Ajá. Todavía con miedo, es decir, como que esta gente todavía están y con la carga que teníamos de la gente que regresa, que ha sido pues un, una situación muy compleja para manejarla porque la gente cree, como ha sido en este país, que es que cada uno viene y deja otro, otra cola allá Y pues potentados de este país en, que tienen capacidad de llegar al micrófono y a la cámara, pues nos han acusado de eso que así que es que es un pacto que Iván se, se volviera y nosotros seguiéramos acá. Entonces, todos esos se siente en las comunidades. Este proceso ha sido de generar esa confianza y es la suma de actos, ese proceso, con pequeñas cosas, con pequeños actos. En Caicedo dijimos, pues vamos a comprometernos en algo material, algo que la gente pueda después tocar. Eh, y fue la, la reconstrucción de la casa campesina. Eh, pues llamamos, ahí estamos cuadrándolo como lo que llamamos como un, un trabajo, obras y actividades reparadoras o estamos en el debate que sea parte de las sanciones propias que vamos los firmantes que tienen mayor responsabilidad en el territorio y entremos a eh, construir la casa y, y, y entrar a hacer pues una serie de actos concretos, tocables, abrazables, de que la gente pues diga, mire, aquí hay parte de la reparación. ¿Sí? Parte de la reparación, porque realmente en la construcción de sociedad la reparación es emocional, o sea, la reparación es del corazón, porque podemos poner una serie de... Eh, obras materiales, pero si la gente no tiene las condiciones de mejorar sus condiciones de vida y esas condiciones de vida generan condiciones emocionales difíciles, por eso las, el cuestionamiento nosotros a este gobierno que se va de lo que hizo de los pdet, porque los pdet tenían que generar ese ese desarrollo integral participativo del territorio, no eran construir obras, era generar transformaciones de tal manera de que las economías, que es la base central de toda sociedad, pudiera respirar eh, con, 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 con soltura y pudiera generar realmente esas nuevas condiciones de apropiación del territorio de la gente, de la distensión del territorio. Entonces, ese es, diríamos, como este proceso que hemos venido haciendo en el que vamos aprendiendo cada día más. Hoy uno siente la mirada de las víctimas de otra manera. Eh, con mucha fuerza de, 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 de su dolor, con mucha responsabilidad, pero no en la mirada de, de, de te condeno, sino como vení, ¿qué podemos hacer para que esto no se vuelva a repetir? Es como lo, lo que encontramos en la mirada de la gente y en las expresiones y en los mensajes que nos dan. ¿Cómo ve usted la perspectiva ahorita? ¿Tiene optimismo, tiene pesimismo sobre lo que vivimos? hoy en el país de lo que estos diálogos eh, han propiciado? Bueno, no, ante todo yo creo que hay que mirarlo con el optimismo, con el optimismo, eh, pero también con un propósito firme de continuar trabajando desde los territorios, desde las comunidades, porque eh, todo lo relacionado con la convivencia. Eh, en los territorios, pues eh, parte y se originará muchísimo desde cada vereda, desde cada hogar, desde cada comunidad, por un lado. Pero creo que hay un reto demasiado alto y tendrá que haber un compromiso eh, absolutamente decidido desde las instituciones y desde el Gobierno Nacional, desde el Estado, para eh, darle continuidad. Eh, al proceso, dar continuidad en, en sostenimiento, dar continuidad en generar garantías y condiciones de seguridad, de tranquilidad y de orden público para los pobladores. Dos protagonistas del trabajo que ha hecho la Comisión de la, de la Verdad, a quienes quiero agradecerles profundamente que hayan participado hoy en esta conversación: Edilia González, que es de Caicedo y tiene una. Una historia ligada a, al dolor que esa población ha vivido, pero también al compromiso por la paz. Y el señor Pastor Alape, que ha sido un dirigente de las extintas FAR y ahora es un hombre, yo reconozco su interés, señor, en, en la manera como ha afrontado el compromiso eh, de tener una relación con comunidades afectadas y promover este proceso de paz. Así que muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de estas verdades de la comisión que son la ruta del presente.